Hoy en Historias con Futuro, el Encuentro Interinstitucional de Prácticas en la Formación Docente para la Infancia pone en diálogo los saberes y conocimientos construidos a través de las prácticas educativas y pedagógicas, situando estas discusiones en contexto. Hay unas particularidades, y eso lo hemos podido evidenciar también en el diálogo que establecemos todos los años en el Encuentro Interuniversitario con más de 6 universidades, y es retomar elementos significativos, repensarse otros. Uno de ellos precisamente es como el objeto o la pregunta en términos de qué caracteriza, ¿no?, la formación de un educador infantil, y ahí está presente pues toda la pregunta por el saber. Entonces eso implica una mirada sobre la pedagogía, una mirada sobre la didáctica, una mirada sobre otros componentes sociales. La importancia de que tengamos espacios de encuentro como este es porque nos permite hacer un diálogo de saberes mucho más ejemplificado desde lo que se ve en la universidad pública y lo que se ve en la universidad privada. A partir de ahí podemos tener mayores elementos para construir un país diferente, un país distinto, que realmente se fije en lo que necesitan los niños y las niñas en el día de hoy, que es la construcción de un sujeto político bastante armado de elementos no solo conceptuales, sino también de interacción para sobrevivir al medio en el que estamos. Realmente cuando se habla de una educación, ¿sí?, más que todo se habla de unas prácticas de crianza. Las prácticas de crianza están dadas, están ligadas al territorio y las formas en las que se vive y se siente el territorio. ¿Y eso cómo se experimenta? A través de las prácticas directas, a través de la experiencia con el territorio. El niño, a través de la acción y a través de las actividades cotidianas, construye conocimientos desde que nace. Nosotros lo que hacemos es ofrecerle escenarios de vida enriquecedores. Esa es nuestra responsabilidad. Escenarios que le permitan a él, a los niños, poder construir, comenzar a comprender el mundo, comenzar a incorporar y aceptar los modos sociales en los que se desempeña. Los niños y las niñas nacen con una disposición general que les permite interactuar con su medio y hacen parte activa de este. A través de estas vivencias experimentan con el mundo y de las cuales adquieren capacidades y conocimientos, asumiendo diferentes actitudes frente a sus experiencias y los sucesos de su entorno. Y pueda ir constituyendo su proceso de identidad y la vida con otros, y que pueda participar de un proyecto de alfabetización cultural en sentido amplio. Alfabetización como el modo en que el chico aprende a leer el mundo. Que el papel del niño tiene que ver con él, o sea, la manera como él enfrenta ese conocimiento tiene que ver con los desafíos propiamente que la propuesta pedagógica como tal le plantea, ¿sí? O digamos la relación comunicativa también que se plantea, pensaría que desde ahí se gestiona una relación con ese conocimiento. Pensaría que todo está supeditado también como a los desafíos, a los propósitos que el maestro mismo proponga, y en esa medida entonces cuáles son los retos que el niño asume frente a esa construcción del conocimiento. Yo cuando estoy compartiendo un desayuno con un niño de un año, estoy enseñando a disfrutar de un momento de encuentro donde me alimento, pero estoy con otros, converso, aprendo cómo debo tomar los cubiertos, aprendo que en esas situaciones es bueno poner una mesa y un mantel y sentarnos todos a la mesa y disfrutar comiendo de esa actividad. Entonces, en todas esas actividades cotidianas, nosotros sabemos que enseñamos contenidos que tienen que ver con formas y modos sociales de comportarse. Es muy diferente vivir en un espacio tradicional a vivir en un espacio urbano, pues que es más ligado y es más dado a la occidentalidad. Sí, existen unas diferencias grandísimas, desde la forma en cómo se nace, se concibe, desde ahí se empieza a ser diferente. Nosotros siempre tenemos que hablar desde la experiencia, porque es donde parte el conocimiento propio. Como te digo, no hay una escuela que transmite todos esos conocimientos que hay o todas esas experiencias que pasa dentro de la comunidad, sino que hay una familia, hay una comunidad, hay un hogar donde todo el tiempo se transmite ese conocimiento para los niños y las niñas y los jóvenes, para que vayan aprendiendo de esa realidad. En la escuela infantil se ofrece
quizás enseñan las mismas cosas, pero están planificadas porque uno es educador. Ahí funciona como educador, no como papá. Entonces tiene que anticipar, diseñar eso que le va a ofrecer al chico, porque yo como educador tengo la responsabilidad social de que ese niño tenga las mayores oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades. Entonces tengo que ofrecerles un universo rico en cultura, rico en tradiciones, le tengo que acercar las tradiciones de mi comunidad y de la comunidad de las familias donde ellos vengan, que las diferencias de las distintas comunidades sea un espacio de encuentro, ¿cierto?, donde ahí todos tenemos participación, respetando las comunidades de origen, respetando los modos sociales de todos y construyendo un espacio democrático de educación para el bienestar de los niños que son ciudadanos con derecho a recibir educación desde que nacen. A pesar del acercamiento de la cultura occidental en el pueblo Wayuu, nosotros aún hemos mantenido nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. Pero de igual manera hay prácticas que ya no se están haciendo, pero de igual manera lo importante para nosotros es aprender la lengua propia, tener el territorio para seguir transmitiendo ese conocimiento. Wayuu que no tenga territorio no es Wayuu, como decía mi abuela. Wayuu que no tenga cementerio en el pueblo Wayuu no es Wayuu, como decía mi abuela también. Claro, las experiencias de crianza y de educación son muy diferentes, precisamente por la forma en que se explora y la que se vive el territorio y la forma en la que se vive. Todas las prácticas es oral, todas las prácticas que se transmiten dentro del pueblo Wayuu es oral y esto también va de generación en generación. O sea, mi hija va aprendiendo de mí y mi hija va aprendiendo de la abuela, algo así. Familias y escuelas tienen que trabajar en forma conjunta, complementaria. Ninguna reemplaza a la otra, son dos espacios o dos escenarios educativos muy enriquecedores para los niños, si se constituyen en escenarios de vida enriquecedores, ambos, pero ambos tienen funciones particulares, diferentes y complementarias, y tienen que trabajar en conjunto para en pos del bienestar de ese niño. Por eso es importante que haya un diálogo fluido, que haya un intercambio donde se debatan los criterios de crianza y se lleguen a acuerdos en pos del bienestar del niño. El docente es parte fundamental en el proceso de aprendizaje, pero ellos también requieren de formación y de práctica. La práctica del futuro docente resalta la importancia de buscar escenarios capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados a la situación que respondan a necesidades del momento y que se encuentren vinculados a la investigación. Cada uno de los actores que hacen parte de la práctica pedagógica que tiene que ver con el niño o que tiene que ver con el profesor o el practicante, el mismo contexto, etcétera, pensaría que cada uno tiene como una particularidad. En tanto, también hay como unas maneras singulares desde las cuales se relacionan tanto los unos con los otros. La práctica formativa es un espacio académico que tiene unas características muy particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes deben estar en unos contextos, en unos escenarios, en contacto con otros actores que también entran como a ser parte de la formación. A su vez, pues también hay unos docentes encargados como de la asesoría, del proceso. Entonces la idea es que se genere a partir como del proceso formativo un diálogo pues con el escenario, con los actores que a veces son los niños, los maestros, los agentes comunitarios, en pro de los procesos formativos. El contexto de las prácticas se encuentra también en una búsqueda permanente, en una investigación de la propia práctica, justamente con la intención de fortalecer esa formación pedagógica, justamente también como fortalecer la propuesta que se hace, por ejemplo, con los niños y las niñas. Entonces creo que hay una búsqueda, hay una alerta pedagógica, como lo llamaba Freire, en ese lugar de la práctica, porque la práctica ante todo es una producción de saber. El educador infantil
sus características, sus particularidades. Le apuntan por un lado, por supuesto, a ese campo complejo que es la infancia, que es un campo también supremamente interesante, pero también le apuntan a una pregunta por la formación, ¿cierto?, de los niños y las niñas que no solo están en la escuela, o sea, que no se puede entender que está situado solamente en la escuela, sino que es un profesional que también incide en la configuración, por ejemplo, de la política pública, también incide en la configuración de propuestas novedosas y alternativas para la formación de los niños y las niñas, pero que también, por supuesto, está en la escuela. La práctica educativa es una actividad de gran importancia para los estudiantes en formación, en la que analizan e interpretan los conocimientos adquiridos a lo largo de sus carreras. Hay unas particularidades y eso lo hemos podido evidenciar también en el diálogo que establecemos todos los años en el encuentro interuniversitario con más de 6 universidades, y es que cada facultad tiene unas apuestas. Nosotros consideramos que el educador infantil o un profesional, digamos, que se desarrolla en este contexto de la infancia, pues tiene que interpelar definitivamente este campo, que es un campo muy complejo, que es el campo de la infancia, pero también tiene que interpelar acerca de los procesos de formación para la infancia. A pesar de que somos diferentes universidades y tal vez nuestra malla curricular no es la misma, todos vamos en pro de un sujeto político, de un saber y un conocimiento interrelacionado para una mejor educación. Además debe conocer otros contextos en donde está inmersa la infancia y trabajar en pro de ella. Dado que nos convoca a estudiantes de estas 6 universidades, promover y a comentar nuestros saberes y conocimientos construidos en nuestras prácticas docentes, de dar a conocer nuestro trabajo que hacemos en estas prácticas y así compartir estas posturas que tenemos y estas experiencias que hemos tenido en nuestras aulas de clase. El encuentro dejó múltiples reflexiones escritas, o sea, los estudiantes están encontrando que ese es el espacio para discutir, para dialogar, para ser escuchados, pero a través de textos y a través de argumentos mucho más concretos. Entonces las experiencias están pasando por ese, dejando de ser ese lugar de la insularidad que nadie conoce, a ser el lugar en donde podemos discutir y aprender del otro. Actualmente se llama Análisis de Ambientes de Aprendizaje y lo que estamos haciendo en ella básicamente es analizar las dinámicas que tienen lugar en el aula. Ese ha sido, digamos, el mayor aporte que ha tenido la práctica para mí. Darme cuenta que el maestro no se puede limitar simplemente a transmitir conocimiento, sino que debe ir más allá, a la parte subjetiva, para entender qué está pasando al interior de los niños. Hay dos aspectos importantes que yo considero que la práctica les ha aportado a los niños. Uno es que hemos tratado que los espacios académicos no sean tan rígidos, es decir, que no se limiten tanto como a los libros o al dictado. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar lectura y escritura, pero desde los aspectos que a los niños les interesan. Entonces ahora estamos trabajando el espacio y estamos haciendo un cuento, entonces los niños no mantienen escribiendo en su cuaderno como tal, llevando un registro, sino que tienen un espacio diferente. Igual cubrimos, digamos, los aspectos que se deben cubrir, pero procuramos que los niños tengan un espacio de diversión y que se sientan cómodos con lo que están realizando. El otro aspecto que también me parece importante ha sido el tema de los valores. Lastimosamente los niños viven en un contexto un poco conflictivo, entonces ellos, digamos, en sus espacios libres, como el descanso o incluso en las clases, manifiestan ciertos comportamientos violentos y agresivos. Entonces hemos estado reiterando constantemente la importancia de la convivencia y la importancia de llevar relaciones sanas. Yo creo que se puede hablar de un saber propio de la práctica, porque cuando los estudiantes, las licenciadas en pedagogía infantil en formación inicial, se enfrentan al ejercicio de interactuar pedagógicamente con los niños, ellas aprenden las dinámicas de la escuela de una manera distinta. Aprenden a reconocer preguntas que son importantes para trabajar con los niños. Aprenden sobre los comportamientos de los niños, pero los comportamientos reales, las dinámicas reales del aula de clase, las dinámicas reales en las que los niños se relacionan, esa posibilidad que tienen ellos de trabajar en grupo o de no hacerlo, de escucharse o de no escucharse. Entonces, ese saber se construye precisamente ahí. Ahora,
La práctica requiere de un elemento fundamental y es la reflexión. Una práctica sin reflexión es una práctica vacía, es una práctica que no permitiría la construcción de ese saber o ese conocimiento que queremos. En la institución se le permite a uno acercarse a los niños y se les permite proponer nuevas cosas y observar desde una mirada diferente, sí hace parte como de un proceso investigativo, pero hay instituciones en las que francamente solamente tú vas y haces la intervención y no te permiten hacer nada más, entonces como que se queda solamente en eso. La práctica consiste básicamente en realizar una propuesta por cada semestre, pero también nos da la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo de grado. Nuestro trabajo de grado va en la importancia de la pregunta de los niños en el aula. Entonces, al realizar experimentos científicos, estamos buscando eso, que el niño se pregunte, se cuestione qué es lo que está pasando, el por qué pasa, y que asimismo desate la hipótesis. Porque por lo general ellos tienen la manía de que todo se les da. Todo para ellos está dado y no se preguntan el porqué de las cosas, por qué se mueve, por qué gira, por qué hace, sino que solamente están ahí, todo está dado. Eso es lo que nosotros queremos lograr con nuestro trabajo de grado y con esta práctica exactamente, que ellos se pregunten y se cuestionen el porqué de las cosas. El día jueves estamos realizando una propuesta que se llama colección de experimentos. Con ellos estamos haciendo todos los días jueves un experimento en donde ellos miran qué pasa, se preguntan el porqué del experimento, empiezan a plantearse hipótesis, a mirar qué es lo que sucede con eso, y después de eso lo que hacemos es dibujarlo, lo que entendieron, cómo lo entendieron y cómo fue el proceso, lo dibujan, y al final de semestre con ellos se pretende realizar un libro en tamaño grande para que ellos plasmen ahí todos sus experimentos que han hecho durante el semestre y se los muestren al resto de sus compañeros. A mí me ha dejado, me ha puesto a investigar, me ha confrontado de qué es el conocimiento verdadero que me están ofreciendo en la universidad. Entonces me ha sentado a decir, yo tengo que enseñarle esto a los niños y tengo que ofrecerles otras cosas diferentes. Entonces yo me he sentado a investigar sobre ciencia, sobre experimentos, sobre la corporalidad, el arte, la expresión. Entonces ha sido muy enriquecedor para mí porque siempre he estado en esa búsqueda de decir, quiero ofrecerle otra cosa a los niños, entonces también me estoy nutriendo yo en mi conocimiento. Es necesario entender que la práctica es un espacio permanente de formación, pero también es un campo muy interesante para la investigación, para la configuración de nuevas preguntas. Definitivamente consideramos que la práctica, no podríamos pensar la formación de maestros sin un contexto como la práctica. Nuestro proyecto, por decirlo así, de la práctica fue encaminado a la pedagogía hospitalaria, que la pedagogía hospitalaria es una rama de la pedagogía social. Tiene dos enfoques, uno es en educación en salud y otro es apoyo escolar. En cuanto a educación en salud, es más como informativo sobre determinados temas o enfermedades. Esta rama la aplicamos en consulta externa del sexto piso del Hospital San Ignacio, en un rincón pedagógico en donde ofrecíamos información tanto a padres de familia como a niños sobre temas en específico como nutrición, cómo desarrollar las artes en los niños, cómo manejar el tiempo libre de los niños. Entonces era un rincón pedagógico, los padres lo hacíamos a través de folletos informativos y con los chiquitos y ya hacíamos actividades más lúdicas en torno al tema. Me dejó muchísimo una necesidad para nuestro país, ya que es una modalidad que digamos en otros países como Argentina, Chile y de la cual tuve la experiencia de ir a conocer, ya está institucionalizada como tal y realmente son grandísimos los beneficios que deja tanto para el niño que está en situación de enfermedad
para sus familias y pues para el mismo grupo interdisciplinar que está con ellos en los momentos de hospitalización. Es un trabajo que siempre es interdisciplinar, pues porque nuestro trabajo es totalmente pedagógico, pero de igual forma tenemos que estar comunicados e informados, digamos un parte médico que nos diga la situación del niño, la enfermedad, qué podemos hacer con él, qué no podemos hacer con él. Entonces siempre tiene que haber una constante comunicación con todo el trabajo, enfermeras, médicos, psicólogos, terapeutas y pues nosotros los pedagogos. Por el hecho de que estén enfermos no quiere decir que no estén en sus capacidades de poder recibir este derecho, y lo cual antes les ayuda muchísimo porque pues está comprobado en investigaciones, en estudios en otros países, que ayuda muchísimo para mejorar su enfermedad y su calidad de vida, tanto de ellos como de su familia. La participación de los actores tiene que ser una participación activa, tiene que ser una participación propositiva, tiene que ser una participación que le permita a los estudiantes deconstruir, desnaturalizar esas ideas que tienen, por ejemplo, sobre infancia, sobre educación, sobre los paradigmas educativos. Y en ese sentido como que se queda a veces corto, es decir, no solamente la presencia del maestro asesor o coordinador de la práctica no es suficiente, sino que es necesaria la participación de estos otros agentes. El mismo estudiante pues también busca como otras rutas, como otros recorridos, pero eso no sería posible pues sin todos esos procesos de interacción. Pues uno de los conocimientos que más nos llamó la atención fue que como pedagogas tenemos otros espacios donde nos necesitan, no necesariamente tiene que ser la escuela. Quizás aquí en el hospital necesitan más pedagogía porque pues el niño tiene derecho a educarse mientras que está en su condición de enfermedad, y quizás puede ser el mayor conocimiento que adquirimos, que nos necesitan en otro lugar, porque el niño queda, cuando está hospitalizado, queda aislado socialmente, todo. Entonces el niño se atrasa académicamente, sus contenidos curriculares se van quedando, entonces es como darle un apoyo académico al niño, entonces crear un puente entre la escuela y la hospitalización del niño. Entonces fue integrar todo lo que aprendimos durante todos estos semestres y venir a traerlo aquí al hospital con los niños, el trabajo con ellos, porque quizás es muy diferente al de el aula, porque pues aquí el niño está en otra condición, está acostado, está sentado, y entonces trabajar con él era un reto, pero también eso nos formaba a nosotras, y también era integrar eso y también trabajar con los padres, porque quizás muchas veces en las aulas los dejamos como aparte y no los integramos, aquí integramos a todos, y ese también fue otro reto, llevar a que los padres también trabajaran con el niño, se integraran con él, trabajaran juntos, y eso fue algo muy, muy chévere que adquirimos acá. Uy, yo creo que como profesional me dejó mucho, me enseñó a investigar, a buscar, porque este es un escenario muy variado, o sea, tú llegas y no sabes con qué te vas a encontrar, entonces eso te implica investigar, ser reflexivo, llevar de pronto un diario de campo, te lleva a preparar plan B, plan A, plan B, plan C, plan Z, para hacer las intervenciones en el hospital, porque tú no sabes con qué niño te vas a encontrar, o si con el niño que te encontraste hoy, puede que mañana lo den de alta y te asignen un nuevo niño. Entonces es ser reflexivo, es investigar, es ser consciente de la situación en la que te estás enfrentando y buscar nuevas estrategias para poder ayudar en estos contextos. La experiencia fue muy satisfactoria para nosotras porque nunca habíamos participado de un espacio como ese, y nos dimos cuenta de que la universidad, a pesar de ser pública, a pesar de ser catalogada como la catalogan por lo general, nos ha permitido a nosotras como estudiantes manejar un discurso que no lo manejan las otras universidades, y manejamos unos conocimientos que son claros para nosotras y que nos han permitido formarnos como como futuras docentes y formarnos como con esa calidad humana. En las escuelas generalmente hay unos modelos establecidos. Yo creo que ese no es lo que queremos que aprendan las estudiantes. Yo creo que lo que queremos que aprendan ellas es cómo ese modelo puede ser transformado, puede ser enriquecido, puede ser convertido en un modelo amable para la educación de los niños, adecuado, donde los niños se sientan felices en las escuelas, donde cuando se llega a clase y sea divertido, no sea una tortura ni un aburrimiento.
Yo creo que esas son las cosas que aprenden nuestros estudiantes en las prácticas. Entender la práctica como un escenario complejo, pero que definitivamente pues está revestido de unos saberes que la formación de alguna manera nos permite pensarnos muy desde un carácter académico, pero resulta que no, resulta que pasa, trasciende lo académico. Me parece que la práctica es el inicio de una reflexión que no termina, de una sistematización que se inicia y tampoco termina, de un proceso de escritura que es consecutivo, de un proceso de lectura que es permanente. Entonces pensaría que la práctica lo que deja es el inicio. Cada encuentro nos permite desencontrarnos, es muy, muy interesante, nos permite como desnaturalizar una cantidad de ideas. Cada año es más difícil encontrarnos, dialogar, ponernos de acuerdo, pero creemos que es necesario, creemos que es absolutamente importante y necesario y que pues que quede para la memoria también esta discusión. Es un evento que es necesario hacerlo, es un encuentro que están demandándolo cada vez más los estudiantes y nos parece muy importante y ojalá pues podamos continuar el otro año con este proceso.